amigos de YouTube, ya nos encontramos aquí en un nuevo video. Hoy venimos a grabar la segunda rodada de aquí de los amigos de Visceral Aguatempan. Es la segunda rodada, segundo año que la celebran y pues la verdad se juntó mucha banda, mucha raza de las que vienen a rodar aquí en bicicleta. Hoy vamos a grabarles un poquito para que ustedes puedan ver lo que es una rodada en bicicleta aquí en la segunda rodada de Visceral Aguatempan. A mostrarles un poquito de lo que son así que las bicicletas. La verdad son bicicletas especiales, ustedes no crean que son bicicletas así nada más por sí. Son bicicletas especiales, miren. Ahí están todos los equipos, las bicicletas donde se mueven todos los, ahora sí que los rodadores de bicicletas, miren. Miren ahí hasta ejercitan con las bicicletas, puro entrenamiento ahí aquí, son un buen número los que llegaron ahorita. Ahorita estaban escuchando que llevan invitaciones y pues van a ir a dar una vuelta al pueblo primero, antes de cumplirse la competencia. Ahorita ya en unos cuantos minutos igual van a entregar los reconocimientos y van a tomarse la foto grupal, pues que es conmemorativa siempre, ahora sí que a cada evento que hacen aquí nuestros amigos de Visceral o a donde los invitan. Por favor, si se pueden reunir de este lado, por favor, si ya no se reúnen para dar los reconocimientos. La foto masiva que nunca tienen que faltar. Entonces, damos los reconocimientos, por favor, concéntrense de este lado, por favor, compañeros. Compañeros, concéntrense de este lado para dar los reconocimientos. Y ya dar inicio a esta rodada. Sabemos, y también de la misma manera, nosotros también le tenemos miedo al calor, porque vivimos aquí, no le tenemos miedo. Entonces, no queremos sufrir las inclemencias del calor, por favor que nos apoyen con eso ya. Nos unimos de este lado para darle reconocimiento, por favor. Pasaron tres camionetas, esta una y pues las que faltan todavía, ¿no? Estamos aquí en frente del parque de Aguatempan. Gracias por todo el apoyo también a Refaccionaria García y Abarrotes y Papelería Irey. Gracias por todo el apoyo, Farmacia San Antonio y Aguas del Romy. Gracias, Café de las Tres, gracias por todo el apoyo, Farmacia San Antonio, gracias. Gracias. Dale, banda, pues empezamos con el reconocimiento a un equipo que nos fue de los primeros que conocimos, son vecinos de Tepeji y de Rodríguez, algunos de ellos. Y bueno, nos referimos a Rodamundo, si pueden pasar, bienvenidos, gracias por todo su apoyo. Hemos estado en grandes eventos con ellos. ¡Listo! ¡Dale, Conito! Agradecemos a Cadenas Bike por su aportación económica, de verdad, gracias, banda. Cadenas Bike, bienvenido, carnal, nuevamente, Miguel, desde el Estado de México. Cadenas Bike, de este lado, carnalito, de todo, de todo, banda. Cadenas Bike, gracias, banda, por el apoyo, por todo el apoyo también. Los Combs de Tecamachalco. De Combs, ¿dónde están? Bien, todos, vengan, segundo representante de Combs. Combs, Tecamachalco. Ah, bien, carnalito. Bienvenido, carnal. Aquí viene Combs, pásate, carnal, por tu reconocimiento. Gracias por tu apoyo. Gracias.
Gracias, Tom. ¡Una, dos, tres! ¡Hicimos Diego la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Diego! 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 ¡Gracias, carnales! ¡Vamos dando salida! ¡Vamos dando salida, punteros! Pues aquí ya van, miren, los amigos ya van saliendo. Todos los de Piso Raúl. Parece que ya son todos, miren, ya se despejó allá la pista. Ahí van todos, miren, todos, todos, ya se van. Hasta los chiquitines van aquí, ¿eh? Se llevan a la bebecita ahí, miren. Primero, empieza la bajada, miren. Buena, cuidado, hay carabilla. Empieza la bajada buena, empieza la bajada buena.
Empieza la bajada buena, cuidado. Cambio, cambio. Empieza la bajada buena. Va carro adelante. Primero, mira. Empieza la bajada buena. Segundos. Yo soy Raúl, miren, en las primeras. Aquí andamos en la aventura, miren. Las primeras bicis rodantes. Ya están pasando todos los rodantes, miren. Son muchos, muchos, muchos los que ya vienen ahí rodando. Está emocionante ir en una bicicleta y con esta pendiente, ¿eh? La verdad está muy chévere. Todos los que se vinieron a rodar hoy con bici rock. La verdad está chévere. Aquí miren, de este lado ya vienen los primeros rodantes. Se ve chévere. Es la primera bajada, primera curva y la primera bajada se llama. Ustedes puedan ver cómo es. Vienen bajando, miren, más corredores. Más corredores, más. Son de diferentes clubes de bicicletas, miren, la verdad está chévere. Vienen más y más y más y más y más, la verdad está muy chévere aquí. Vamos a ir despacito caminando hacia atrás, porque viene un montón de gente en las bicicletas. Vienen a todo lo que da. Ya estamos aquí, miren, las primeras bajadas del camino a Cerro Gordo, miren. Vamos a mostrarles un poquito el panorama de cómo está por acá. Se ve bien bonito, bien hermoso el paisaje. Ya están parados algunas personas que están tomando las fotografías. Y ahí está el mentado Cerro Gordo, miren, ese es el mentado Cerro Gordo. Esta es la bajada, toda la pendiente que tienen que bajar ahí los amigos para llegar a Cerro Gordo, miren. Miren del paisaje, primeras fotos. Ahí está. Ahí vienen más personas ya, miren, de los que vienen acompañando ya aquí, miren, a nuestros amigos rodantes.
Les tocó hoy la segunda rodada de Bici Raw Aguatempas, miren. Y vienen rodando, miren. Tienen los camiones ya acompañantes para que llevan, me imagino, que agua, que suplementos para dar ahí a nuestros amigos que pues ya vienen un poquito cansados, ¿eh? Por acá ya vienen, miren, los amigos de Bici Raw. Ahí traen a la bebé, miren. A la mitad, vamos, escasamente a la mitad de la bajada. A la mitad del camino. Todavía falta un buen recorrido. Seguimos aquí en esta travesía. Ya nos vamos a subir a un carro porque pues ya nos dejaron, la verdad. Ya nos vamos a subir ahí en el camión. Vamos a subirnos ahí con el compa Armando. ¿Comunidad o municipio? Ya se llegó al primer punto, el primer destino, hombre. Ya bajaron. Denle chance que bajen. Aquí miren, ellos ya regresaron del panteón, ¿verdad? Sí, del panteón. Denle chance que bajen. Ya regresaron, miren, fueron los primeros que bajaron. ¿Para dónde? Para volver el pan otra vez. Son los primeros que llegaron, miren, estos ya se encuentran aquí, miren. Que no dejan pasar al señor, miren, con el burrito. Pero aquí se reunió toda la banda, miren, de Bici Raw. A ver cómo se hace esto. Bici Raw. Aquí ya están descansando, ya van a descansar un rato. Dijeron que iban a descansar media hora es lo que van a descansar para esperar a todos los que vienen bajando aún de allá arriba. Ahí ven todavía unos que ya fueron a visitar el panteón. La verdad son muy rápidos. Yo pensé que iban a tardar más tiempo, pero la verdad no. Es increíble esto, los que manejan las bicicletas. Mis respetos para ellos, ¿eh? Sería chévere unirse a estos clubs. Son clubs en parte serían como deportivos, la verdad. Así como lo nombrarían ustedes, club deportivos, porque la verdad está súper chévere aquí. Personas, miren, más ciclistas, miren, que pues ya se encuentran hidratándose, tomando agüita. Se encuentran ya hidratando ahorita. Estamos aquí en el municipio de Cerro Gordo. Aquí está la capilla de Cerro Gordo, miren, las bicicletas. Y pues ahorita vamos a pedir una banana, un platanito para comer. Ya tomamos agüita y ya es tiempo de comer una banana. Municipio de la comunidad de Cerro Gordo se reunieron para venir a venderles algo aquí a todos los amigos, miren, amigos rodantes de Bici Raw Acatlán, miren. Ahí están los amigos mandando los saluditos hasta Acatlán de Osorio, ¿verdad? Acatlán de Osorio, miren. Aquí están las personas que ya les están brindando aquí los sagrados alimentos, las cervecitas, las chelitas, Cerro Gordo, puro Cerro Gordo, Ahí también vamos a darles una vista panorámica. Esta es la iglesia, la capilla de Cerro Gordo, miren. Vamos a grabar ese lado, miren. También están preparando las famosas gorditas, miren. Aquí las señoras
famosos huaraches molotes. Aquí están brindando la comida a todos los amigos ciclistas, miren. Todos los amigos ciclistas, los chicharrones, las frutas, las sandías, las tortas. Todos los amigos ciclistas, los elotes asados, miren ahí. Ahí ya se encuentran degustando de los elotes asados. Y por acá ya está el techado, miren. Por acá ya están probando los vehículos nuevamente, pues para regresar al destino que toca, miren. Por acá ya están más amigos, miren. Los amigos ciclistas, miren. Están reunidos y aquí están las bicicletas de arriba, miren. Estas me imagino que no las usaron, miren. Pero ahorita yo creo que sí ya se van a reunir para llevárselas. Todos completamente rodantes. Amigos rodantes aquí. Hoy en Cerro Gordo, Bici Rau, segunda rodada de Bici Rau, Cerro Gordo, Aguatempan. 2023. Está la famosa cueva, miren. Famosa cueva, venimos a visitarla aquí junto con los demás amigos rodantes. Pues vamos a ver qué hay por acá, qué hay en esta zona. Vamos a ver qué hay por acá. Están las piedras, miren. Para piedra roja, vamos a ver. Ahí está un panal, arriba. Ya vamos saliendo de Cerro Gordo, vamos de regreso para Aguatempan. Y ya vienen los primeros rodadores de las bicicletas, miren. Venimos con la primera camioneta que se va primerito, Los primeritos, miren, ahí vienen. Aquí sí se vale brincarle, panorama, bien chido, bien chévere, bien cool, ahí sí vienen los primeros, miren. Uy, y ya vienen, miren, las primeras vueltas para empezar a subir el camino de Cerro Gordo, miren. Caminando. Pues ya miren, ya son las primeras vueltas subiendo la pendiente. Ahora sí ya es pendiente porque ya subiste, miren. Y estos son varios que ya se adelantaron, porque hay unos que todavía ni siquiera salen de allá de Cerro Gordo. Hay unos que todavía los dejamos ahí en la cueva, estaban viendo ahí los murciélagos. Hay muchos mosquitos, muchos mosquitos acá. Está bien chido el panorama por acá, Que vienen llegando, miren, a
segunda parada de hidratación, ¿eh? Aquí hay algunos, fue el primero que llegó, miren. Íbamos a esperar media hora, los primeros que llegan en media hora, nos llevamos a otra ruta. Vamos a ver qué ya van a tomar los Gatorades, miren. Gracias. Son los primeros, miren, los primeros que están llegando. Ahí está, miren. Llegando los siguientes, miren. Otras tres personas van llegando. Ya está llegando toda la banda, miren. Ya hay unos que ya están hidratando, hay otros que están descansando porque se van a ir a otra ruta. Aquí está el centro de hidratación, miren. O sea, son los que están hidratando, miren. Todavía las bananas ahí. Ahí está los Gatorades, miren. Gatorade Powerade. Gracias. Y ya siguen llegando, ¿eh? Están en el punto de hidratación, miren. Hoy en la segunda rodada de Bici Raw. Vienen, siguen llegando, miren. Ya lograron llegar, miren, a la segunda meta. Aquí ya viene la patrulla, viene haciendo el acompañamiento. Vienen las bicicletas, pues que ya no aguantaron rodar, miren. Las que ya descansaron, ahí vienen, miren. Pues aquí ya están esperando a escasos 5 minutos de salir a la segunda ruta. Los que quieran ir a la segunda ruta van a ir allá. Los que no, pues van a seguirse derecho para ya llegar a la meta, al centro de reunión, donde pues igual será centro de hidratación nuevamente. Aquí vienen llegando más, ¿verdad? Más y más. ¡Quiero Gatorade! Más personas. 5 minutos y ya van a empezar a salir a otra ruta. Aquí a la meta. Venimos hasta el último porque venimos esperando a todos los que ya venían ahí. Ya todos bien cansados, sin hidratar, y pues acabamos de llegar acá, mira. Aquí vienen entrando los últimos, los que venían en la barredora ahí en la camioneta roja. Pues ya son los últimos que van a ingresar aquí para echarse un taco, me imagino. Van a ir a pasar a comer un ratito, a degustar. Aquí mira, ya se encuentran echando un taquito, degustando ahí todos los que ya lograron llegar, porque pues la verdad era un montón y sí costó. Yo no fui manejando y Estaba cabrón la subida, ¿eh? Estaba cabrón la subida ahí. La verdad yo no fui manejando, pero sí estuvo bien. Ya lograron llegar, ¿eh? A Catlán. Vamos a pasar de este lado para ver quiénes ya están degustando. Hay unos que ya hasta se fueron, ¿eh? Ahí está, miren. Los últimos ya acabaron de comer, ¿eh? Están echando el taco. Por acá hay otros, miren. Están divididos, ¿eh? Están divididos por acá. Saludos. Por acá están los últimos. Ahorita de este lado están degustando. Los últimos, miren, estos fueron de los primeritos. Ahí están. Saludos para todos la tierra de los Toshkepet. Ahí está, miren, para Toshkepet. Los rabbits, poquitos, pero ahí están. Vamos a seguir grabando a su lado. Aquí hay más, miren. Los rabbits ahí. De este lado hay más. Personas, miren, está chivita el fondo, Saludos.
Ahí van a ver, miren, ya lograron llegar, bien cansados, ¿sí? Bien cansados, pero sí, lograron llegar. Saludos, cumpliendo la meta. Ahí está, miren, ya están tomando el agüita, refrescándose. Aquí están los que llevaban a los niños, miren, los que llevaban a los niños. Todos. Ahí están los niños chiquitos. Los niños chiquitos ahí todavía están degustando. Ahí están las demás personas, que también están degustando, miren. Familia Luis Artero, miren. Ah, miren, ya por ahí están repartiendo el tequila. Si alguien gusta una copita de tequila, por ahí andan los amigos, los compañeros del club. Si alguien gusta una copita de tequila, nada más darse la mano y de volada llegan ahí a su mesa a brindarles la copita. Entonces, si alguien gusta entrar a la tequila, miren, aquí es donde están ya repartiendo la comida. Repartiendo la comida, miren. Aquí es donde están las señoras repartiendo los taquitos, cansados, pero ya lograron llegar aquí, miren. Ahí están repartiendo el agua de tepache, el tequila. Me parece como tepache, Estamos en la casa, los trabajadores pueden pasar sin ningún problema. Tequilita, todos. Ahí está el nombre, miren. Todos ahí, hay unos que ya se están yendo. Hay unos que ya se están yendo porque pues ya estuvo cansado el trayecto, el recorrido, y pues ya se van a ir a casita a descansar. Que la verdad estuvo súper cansado el trayecto. Hay unos que ya no lograron llegar a la meta, se vinieron en la barredora, como le dicen ahí. Ya eran aproximadamente como unas 15-20 personas las que venían ahí en la barredora. Y pues sí, bastante cansados ahí. Saludos, ni ve la señora, miren. ¿Alguien quiere tequilita? Nada más alce la mano y me van hasta una mesa. Aquí estamos, las poderosas bicicletas, pues que hicieron la chamba. Ellas fueron las que hicieron más la chamba, porque sin ellas pues no lograrían estar aquí nuestros amigos ciclistas. Ellas fueron las que hicieron más la chamba. Miren, está el estacionamiento completamente lleno. Como finalizamos el video hoy aquí, yo creo que esto sería el final. Ahorita ya hace ratito hicieron el reconocimiento. Estamos bien despeinados porque nos fuimos atrás en la barredora y pues la verdad estaba bien cañón. Tal saludito, sigan viendo el video.